Continuamos en nuestro programa Vida Saludable y con Lucero del Alma. Bueno, iniciando con esta hermosa sección, Contacto Angelical. Así que, ¿ahora qué nos dicen? Ay, qué emoción. Vamos a darle un poquito, vamos a dejar al lado. Nos están por ahí escribiendo. El tema, exactamente, y vamos a empezar con los mensajes de los ángeles que el día de hoy tienen primero para las personas que nos están hablando. Y el primer mensaje es para un angelito terrenal que se llama María del Carmen. A ver, vamos. Hermosa a ver. María del Carmen, yo sé que me estás escuchando y el mensaje que el día de hoy tus ángeles tienen para ti es el arcángel Miguel, y te dice: intenta ver desde la perspectiva del otro, independientemente de quién quiera tener la razón. Te está diciendo que tu ego en este momento tiene más poder sobre ti que tú mismo. Tienes que empezar a verte y sentirte y creerte. Como ponerte en los zapatos. Exacto. Y también creer que no siempre lo sabemos todo, pero podemos pedir ayuda. Hay que reconocer ayuda. Hermosa es María. Humildad, claro está. Exactamente. Claro está. El siguiente mensaje es para nuestra hermosa Patricia. Pati, por ahí tenemos a Pati, sí. Que nos escribió desde que supo que íbamos a tener esta sección. Ajá. Y entonces, mi querida Pati, el mensaje que el día de hoy los ángeles tienen para ti, el día de hoy viene de la mano del arcángel Gabriel y te dice lealtad. Sigue leal a tu compromiso con la verdad y a tu misión de vida. Te estoy respaldando e inspirando. Ay, mi querida bonito, Patty, tienes la creatividad por delante. Vienes cargada de energía del arcángel Gabriel, que es un arcángel de la comunicación. Fíjate. Es el arcángel de la comunicación. Y ella está en comunicación, entonces, junto con su esposo. Entonces, y por allá, por Atlanta. Vienes por misión de vida. Te están respaldando e inspirando. Pon atención a tu sensibilidad, a tu intuición. Esa será la guía con la que te están guiando tus ángeles. Tienes como ángel de misión de vida, como arcángel de misión de vida, al arcángel Gabriel. Está a tu lado, por favor, ocúpalo, utilízalo, lo tienes a tu lado como con una fuerza tremenda. Y bueno, pues el siguiente mensaje es para mi querida Oralia. Oralia, te voy a dar el mensaje que el día de hoy tus ángeles tienen para ti. Y el día de hoy es arcángel Gabriel nuevamente. Anda. Maternidad. Te dice: tú eres una madre que sabe nutrir a otros en cualquier versión. Dentro de tu misión de vida está trabajar con niños, mi querida Oralia. También tienes mucho deseo de tener una familia y lo único que tienes que poner adelante es poner acción, a amarte, empezar a amarte a ti misma, a cuidar de ti y ser una madre primero antes de querer encarnar una persona. Dentro de tu misión de vida está dar luz a través de tu luz. Lo elegiste desde antes de nacer. Entonces, bienvenida. Ay, al círculo mensaje de sanadores. Oye, cuando escucho hablar de maternidad, no siempre tiene que ser un bebé, ¿verdad? No, no. También puede ser como esta parte de ser una buena guía. Hay personas que eligen dar luz, como te lo decía. Ajá. A través de su propia luz, y deciden ayudar a otros, ya sea a sus propios hijos o a otras personas que van a fungir como mamás, que van a fungir y van a cuidar de ellos. Entonces, ya son almas que eligen ser maternales por naturaleza. Ajá. De hecho, Oralia, tú tienes que ser apapachadora. Te ha de encantar los abrazos y has de ser sumamente sensible, porque esa es la característica de todas las mamás encarnadas, así le claro, llaman. Claro, mamás encarnadas, qué bonito se oye, qué bonito. Chicos, aquí en el foro no quieren aprovechar, Jari. Sí, sí, aquí hay otra persona. Escribe por ahí, ándale. Que me está pidiendo mensaje y se llama Jaime. Mi querido Jaime, el día de hoy los ángeles tienen el mensaje para ti. Y viene de la mano del arcángel, no es un arcángel, del maestro Jesús. Tu benevolente maestro ascendido Jesús te dice el día de hoy: fe. ¿En qué estás poniendo tu fe? Deposítala tan solo en la fuerza del amor. Jesús es un maestro ascendido que está guiando cada uno de tus pasos. Reflexiona sobre tus pensamientos y sobre el gran potencial que tienes como un líder. Vienes a ser líder y vienes de la mano de uno de los más grandes líderes de este universo. Tómate de la mano de tu maestro y confía, hermano, confía.
Ay, qué bonito. Tenemos tiempo, para las personas tiempo. Que nos están escribiendo. Oye, ¿qué tal que una para como todos los que nos escuchan o los que estamos aquí como para exacto, para, vamos para a dar una eso. Carta. Se, a ver, dime, vamos a dar una hace? Carta para todas las personas que nos están escuchando. Siempre los ángeles nos dan un mensaje que nos va a dar a hacer clic, y si te está tocando escucharlo es por algo. Es para eso. Es porque es para ti. Entonces, el día de hoy este mensaje que traen los ángeles es para es todos los que nada más escuchando. Para que se den cuenta cómo estamos guiados. Sanación, Arcángel Rafael. Querido hermano mío que me estás escuchando, quiero que vengas, que te des cuenta y que veas esta carta y que te des cuenta quién tienes a tu lado. Tienes a un gran sanador que te está diciendo: ¿estás dispuesto a sanar? Yo estoy dispuesto a ayudarte. La carta te dice: acepta y desarrolla al sanador que es en ti. Acepta la sanación en tu vida. Cambio, transformación. Eso es lo que viene para ti el día de hoy. No estamos solas, estamos muy acompañadas. ¡Qué bonito! Y me da muchísimo gusto, de verdad, que los arcángeles y ángeles se hagan presentes. Y que cada vez más personas sean las que estén participando con nosotros y que les interesen estos temas, porque además, pues como les dije, esto ya es una sección que va a estar continuamente colaborando mi querida Lucero del Alba, y que, bueno, vamos a estar siempre tocando algún tema que tiene que ver con cuestiones de relación de conducta humana, pero yo creo que sí va a ser interesante claro, que siempre tengamos la lectura. Nos pueden mandar la lectura, bueno, nos pueden mandar sus preguntas que sean específicas, o bien si quieren recibir solo el mensaje de los arcángeles, con su nombre y fecha de nacimiento, por favor, a los que nos están escuchando, y obviamente cuando lo estés poniendo, pon tu intención en querer sanar, porque así va a ser. Claro, claro, hay que tener esa apertura de corazón, esa apertura de mente, para las nuevas posibilidades a las que nos hemos negado. Porque si no nos hubiésemos negado, estaríamos mejor el día de hoy. Así que date la oportunidad de sentirte mejor y aprovecha todas estas dinámicas energéticas y espirituales que estamos trayendo para ti. Y bueno, este programa, señores, pues ha llegado a su fin. Mi Lucero se nos fue de volada, ¿verdad? Híjole. Como todos los programas, a mí se me van súper rápido, la verdad me divierto, lo agradezco, lo honro. Muchas gracias en los controles a Karina Soberones, a nuestra producción, a nuestro querido Said. Un beso. Planeta 2013 por arroparnos, por darnos la oportunidad de estar con ustedes en este espacio y creciendo juntos y tratando de hacer de este mundo un mundo mejor. Ya sabe que siempre le doy un pequeño consejito. Por favor, sea muy feliz. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Síganos a través de las redes sociales. Lo quiero mucho. Por favor, sea feliz. Hasta la próxima.